Hola, buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a The Long Dark. 10 horitas para que amanezca. Deciros que este vídeo lo estoy grabando antes de que vosotros veáis el anterior. Vamos a ver si esta vez he conseguido solucionar el problema que me dio en el vídeo anterior. Ya sabéis, el programa de grabación que se quedaba tirones y tal el vídeo, no sé por qué. Y el audio también, o sea que vamos a ver si lo hemos podido solucionar, ¿vale, gente? Esto me lo voy a llevar de cebo, esto lo vamos a dejar por aquí, yo creo. Y hoy, en cuanto amanezca, voy a irme a dormir, en primer lugar, porque no podemos estar aquí así. Claro, el problema es que no tengo casi sueño, ¿eh? Ese es el problema, gente, o sea, debería de aprovechar y hacer algo, ¿vale? Como por ejemplo, irme a craftear el abrigo de Osete, ¿vale? Que nos pedía, si no me equivoco, 2 pieles... que las tenemos aquí, vale, y tripas, lo que no me acuerdo era cuántas tripas, loco. Vamos a pillar bastantes y ya está. A ver, vamos a pillar 4. Yo creo que con 4 será suficiente. Vale, y vamos a ver si podemos. No creo que podamos craftearlo entero, vale, pero sí que podremos craftear bastantes horas, vale, hasta que nos entre sueño, por lo menos hasta que se nos gaste el combustible del farolillo, ¿vale? Tengo que deciros que estoy mal de la garganta, o sea que si me veis un poquito hablar diferente o tal, es por eso, ¿vale? Así que bueno, vamos allá. También tengo que pasarme por la granja de al lado, ya que un suscriptor me dijo que por allí, en el granero que hay, puedo encontrar un objeto que me va a servir para hacer fuego raspando con la navaja. Entonces, cuando me falten cerillas, quizás no sean muy útiles eso, gente. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Qué pedía lo de oso? Botas de piel de ciervo, pantalones de piel de ciervo, abrigo de piel de lobo, abrigo de piel de oso, ¿vale? Te servirá a ti. Es pesado y voluminoso, pero muy calentito y de lo más resistente. No te permitirá huir corriendo, pero tampoco te hará falta. Anda, mira, justo 4 tripas curadas pedía. Interesante. 30 horas, ¿vale? Con lo cual, lo que me temía, mucho tiempo. Y aquí es evidente, hay que poner, si mal no recuerdo, el farolillo, ¿no? Para craftear, obviamente. Vamos a poner 10 horas. Ajá, efectivamente, pues a ver cuánto podemos fabricar, gente, porque esto, si no me equivoco, dura poquito, ¿eh? Pero bueno, será lo suficiente para que nos entre sueño. Vale, y ya está. Vamos a poner 10 horacas de momento, ¿vale? Como estáis viendo, el sueño ahí a tope, va bajando, eso ya se acabó. Vale, voy a dejar por aquí, gente, voy a dejar por aquí todas estas cositas, ¿vale? Para cuando volvamos a seguir crafteándolo y no llevar tanto peso, ni tener que llevarlo otra vez para arriba, ¿vale? Las tripas frescas las voy a dejar arriba, ¿vale? Porque llevando los filetes estos que se están poniendo malos para aquí. También me gustaría cazar hoy, gente, porque ya sabéis que está la cosa chunga de comida. Estamos bastante mal, así que a ver cómo lo hacemos. Vale, luego también echaremos otro ratillo crafteando el abrigo, ¿vale? Lo que no me mola es que no pueda correr. También me gustaría... Son muchas cosas lo que hay que hacer. Montar el refugio por allí, por donde rondan siempre los ciervetes, ¿vale? Para darles caza desde más cerca con el arco. Estaría bastante nice. Así que venga, vamos a dormir un poco. Pero antes te vas a comer esto. Podría calentármelo, ¿no? Pero paso de encender un fuego ahora, la verdad. Me lo meto frío y ya está. Lo que me interesa es estar bien alimentado. O sea que... para adentro. Tengo poquita agua también, ¿eh? Tengo que coger del armario. Vaya tela. Se nos junta todo, gente. Como si os dais cuenta, hace varios capítulos que no utilizo apenas las cerillas, porque quiero ahorrarlas todo lo que pueda, ¿vale? Por eso quiero ir al objeto ese que hay por allí, cerquita. Vale, 72 días, 16 horas y 33 minutos. Ok. Vale, esto habría que cocinárselo. Vale, aunque bueno, lo podemos cocinar allí en el cobertizo, gente. Así que me lo llevo y lo cocino allí del tirón para no hacer aquí ningún fuego, con lo que coja del camino y demás. Voy a pillar toda esta agüita. de madera, pues me hago ahí un fuego y listo. Esto lo vamos a soltar aquí, que se continúe secando. Como sabéis, en el episodio anterior nos hicimos ya por fin los mitones de conejo, ¿vale? Que nos van a abrigar bastante. Tenemos también el abriguito este que nos abriga un huevo, más el de lobo. Cuando consiga el de oso, lo que no sé, gente, si tengo que... Debería de dejar el de lobo ya en el armario, es posible, ¿no? Esto está sin curar. Vamos a dejarlo curando y partimos del tirón. A ver, soltamos esto por aquí. Ahí está. Vale, y esto también sería bueno reparárselo. Tengo el 72, pero bueno, sería bueno reparárselo. Tengo sed y tengo hambre otra vez. Joder, my friend. Ya sabéis que en el episodio anterior comimos cositas estando al 15% de estado, gente, y no moló, la verdad. No moló mucho. De hecho, mirad, ya no tengo ni carne, ¿sabes? O sea, estoy seco. Necesito cazar. Necesito cazar ya. Vale, esto lo vamos a rellenar. Vale, perfecto. Vamos a dejar también, porque no lo vamos a utilizar. Vamos a ir descargando peso. Vale, que ya me estoy yo flipando aquí con todo el peso que llevo. A ver. Fuera. ¿Qué más cosas? ¿Tengo asta de flecha aquí? ¿Por qué? ¿What? ¿Por qué tengo esto aquí? No sé, supongo que no lo dejaría, imagino, ¿no? I don't know, gente. I don't know, no sé qué... ¿Por qué tengo eso ahí? La verdad. Ya sé que tienes hambre, my friend. Lo sé. Tranquilo. Vale, pues no sé, gente. Esto lo voy a pillar porque aquí se va a perder. Vale. No tengo ni idea de por qué tengo esto aquí, la verdad, si os soy sincero, pero voy a bajar a dejarlo en el sótano. ¿Qué llevo, tío, que me da tantísimo peso? ¿El cansancio puede ser? ¿El estado? ¿Os dais cuenta? A lo mejor el nuevo abrigo que llevo puesto. Posible. No sé, gente. Llevo como mucho peso, ¿no? Ah, claro, lo del conejito y demás. La madera. Sí. Vale, bueno. Esto, como lo vamos a cocinar allí, va a ser lo que vamos a comer, gente. Pues... da igual, vamos a quitar ahora mismo de encima. Vale, vamos a ir con el arquito ready, por si acaso podemos cazar algún animal de camino. Y vamos allá. Ya sabéis que es bastante chungo esto, gente, el tema de cazar con el arco, my friends. ¿Veis? Allí quiero montarme un refugio. A ver qué pide el refugio. ¿Dónde está? Aquí, refugio para nieve. 15 palos y 5 retales. Vale, pues mirad, lo vamos a hacer ya del tirón, gente. Vamos a pillar 5 retales. ¿Y qué pedía? Además 15 palos. Uf, bastantes palitos, pero bueno, eso lo conseguimos easy peasy. Lo dejamos ahí montado. El problema es que me dijo un suscriptor que eso hay que ir echándole un ojo y reparándolo, o sea que cuidadito. Vale, somos 5 retales. Eran 5 retales, ¿verdad? Sí. Ok, pues venga, vamos allá. Porque le vamos a agradecer eso, gente, el tener eso ahí ready ya, ¿sabes? Del tirón. A ver si podemos pillar palitos. Por aquí cuidado, que siempre hay un osete rondando. Es que fijaros, allí siempre hay ciervetes, gente. Entonces está bastante nice. Está bastante nice. ¿Qué me dice a mí que de un flechazo no me lo cargo, ¿sabes? A lo mejor me lo cargo de una. ¿Le daré? Muy difícil, gente. ¡Uy! Un poquito más arriba. ¡Uy! Cayó cerca, ¿eh? ¡Hostia! Poquito a poco, gente, vamos practicando. Es lo que hay. El problema es el estado de las flechas, que se van deteriorando, ya sabéis. Aquí me tengo que montar el refugio ese Tunais. Vamos a pillar por aquí un poquito de palos. A ese no le voy a disparar porque está en el montículo y lo vimos, la flecha se me va por detrás y la pierdo, ¿sabes? 15 palos son muchos palos. Mira los conejetes por aquí. ¿Qué pasa, amiguito? La trampa. No, no cae. Ese casi cae, ¿eh? Ahora mismo. Vamos a ir pillando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Doce, 13, 14. A ver si hay alguno suelto por aquí para llevarlos justos. Y 15, vale. Lo tenemos, vamos a montar refugio por allí. Aquí mismo yo creo que es buena zona, ¿no? Por aquí. Aquí, entre esta hierba, lo vamos a hacer. Vamos a ver. Vale, 45 minutos vamos a tardar. Así que vamos allá. Vale, entonces la idea de hacer esto, gente, es que yo me meto aquí. ¿Vale? Y puedo hacerles placa, ¿vale? El problema es que no da casi visibilidad. Por lo que estoy viendo, la primera vez que lo uso y no da apenas visibilidad, ¿eh? Pero bueno, ahí lo tenemos ya. A ver si no se nos estropea muy rápido y podemos darle un usito ahí, nice. Vamos a seguir la carretera, gente, para llegar a la granja, pillar el objeto este que queremos y cocinarnos los filetitos de conejo que tenemos, ¿vale? Porque ya estamos pasando bastante hambre, así que bueno, vamos para allá. Vale, vamos allá, gente. Voy a ir pillando por aquí esta madera, ¿vale? Para encender el fuego de allí. Que aparte lo quiero emplearlo también en parte para purificar un poquito de agua, ¿vale? Porque lo tengo bastante mal, la verdad. Con esto yo creo que tenemos de sobra. Y ojito porque me estoy congelando. Bastante frío, loco. A pesar de llevar la ropa bien. Bueno, bien. No tengo toda al 100, pero la tengo bastante bien reparada y tal. Bastantes capas y demás. Ya veis que sigo teniendo menos 9 grados. Encima ventisca, loco. Genial. Bueno, por lo menos tenemos ahí delante la granjita. Así que vamos allá antes de que esto... Bueno, ventisca, aire. Bien. Vale, gente, llegamos. Vamos a echar un vistazo también al tractor. ¿Os acordáis que nos dijo un suscriptor que no lo habíamos dejado? Y es cierto. Así que vamos a echarle un ojo. A ver qué encontramos. Mira, esto y esto, que me lo voy a tomar aquí dentro, que estamos... ¡Uf! Esto está malo, loco. Buah. Eso está al 35. Bueno, 300 calorías. Para saciarnos un poco. Sí, es que está al 0% directamente, ¿sabes? Cualquiera se toma esto, pavo. Metal. Vamos aquí dentro, que aquí es donde queremos encontrar lo que hemos dicho. Pero antes de ponernos a buscar, vamos a hacer por aquí rápidamente un fuego. Gente, esto no me hace falta. Así que yo creo que 60, 80 y 80. Vamos a hacerlo con los palos. Vale. Y nos vamos a cocinar aquí la carne de conejo, gente, porque estamos Estamos pasando bastante hambre, gente, aquí, Tengo que cazar ya. Hoy tengo que cazar. Conseguí bastante de carne porque está la cosa chunga, my friends. Chunga, chunga, loco. En cuanto a comida, La verdad que sí. Debería también de salir a explorar. No sé si me dará tiempo para hoy. Sería explorar por aquí, por la zona, y lootear bastante comida. En algún sitio tiene que haber alguna casa y demás que no hayamos visto. Tiene que haber. Añadimos esto y vamos cocinando. Aparte, como veis, nos vamos calentando también, así que nice. Nice, nice. Vale. Me voy a calentar esto. Vamos a meter ya otra manita reciclada. Abrimos esto y lo calentamos. Una sopita de tomate de tunais. Ahí está. Vale. Y vamos a meter más de esto porque vamos a derretir nieve todo lo que podamos. Madre mía, cómo baja esto, pavo. Vale, metemos otra y purificamos, o sea, la hervimos. Bebe, my friend. Vas a tomar esto, que te va a dar un bonus de estar calentito. 300 solo, vale. Como si nada. Un poquito de carne de conejo y más. Y fijaros que poquito nos alimenta, o sea. Pero bueno. Y vamos a derretir más nieve en los minutos que quedan de fuego. Ahí. Bien, vamos a mirar, gente, a ver dónde dejamos eso. Quizás convendría ponerme a romper todas estas cajas. En alguna es posible que haya comida y demás, o sea que sería bueno mirar eso, gente. Pero bueno, vamos a echar un ojo por aquí. Vale, a ver si encontramos primero el objeto y ahora nos ponemos a romper cajitas. Sin nada, inspeccionado. A ver qué tenemos aquí. Una lupa, me la voy a coger para el tema de fuego también. Y unas deportivas. Vale, hay aquí más cajas. Aquí está, vale, este era el objeto, el eslabón. Lo cogemos. Aquí que tenemos unas herramientas, me la voy a llevar a casa. Y este cuchillito también. Vale, vamos a romper por aquí unas cuantas cosas, gente, con el objetivo de intentar encontrar algo, vale, de comida y demás. Vamos a volver con bastante peso a casa, pero bueno, estamos cerca. Uf, lo malo la ventisca, gente. Nos va a tocar dormir aquí. Cuenta nada, o sea, no encontramos nada, loco, aquí, ni comida ni nada. Vamos a tirar la yesca. Ahí está. Y vamos a ver por aquí abajo que encontramos. Joder, con el hambre, loco, madre mía. Es la cosa difícil, últimamente, loco. A ver si lo que nos vemos estas cositas y demás. Esta madera nos va a venir bien para tenerla en casa. Podemos encontrar algo por aquí. Muero de hambre, Está la cosa difícil, gente. Vamos a romper esta última que tenemos por aquí. Nada, Nada, ni rastro de comida, gente. Ni rastro. Tengo mucha sed, tengo hambre. No tengo comida. Ya. Estamos en un problema, ¿eh? Problema gordo. Quizá debería haberme ido a cazar antes de venir aquí. Ciertamente. Tengo bastante sueño, pero quizás si me meto a dormir así muero. Tengo que salir. No sé cómo voy a salir de esta. Si os soy sincero. Necesito encontrar comida. Esto no lo revisé, creo. Echar un ojo. Malo, malo, ¿eh? Además es posible que me pierda. Como no encuentre la carretera. Ojo. Madre mía, qué problema gordo tenemos entre manos. Tratando de pensar, pero es que no queda comida por aquí cerca. Tengo que cazar. Vale, por ahora nos hemos encontrado la carretera. Vamos a esperar un rato aquí a ver si se calma un poco este clima. El coche, loco. No sé si le revisé el maletero. Nada. Vale. I need to lay down. Un par de horas, gente, ¿o qué? Vale, bien, pasó la ventisca por lo menos. ¿Cuál es el estado del pavo? 49. Vale, no bajó tampoco mucho. Bien. Vale. Vale, gente, hay que cazar. Hay que cazar. Hay que cazar. Pero ya. Ya mismo. Tengo para hacer un campfire. No hace viento. O sea, para despellejar al animal y tal, podremos hacerlo. Pero el problema es cazarlo, gente. El problema es cazarlo. No puedo ni correr. En esta zona, como no hay lobos, que son los que más te atacan, vale, pues se hace difícil conseguir comida animal, porque tienes que acertar el flechazo, si no estás jodido. Os lo juro que estoy por sacarme el rifle, y usar el rifle, gente. Pero es que igual lo echo en falta más adelante, en la montaña de lobos esta que me estáis advirtiendo constantemente, que es el siguiente destino. Vale, o sea, que igual no es tontería guardarse las balas, como estoy haciendo. Pero es que necesito comer, y con el arco no doy una, loco. Así que a ver cómo lo hacemos. 8 horas, gente, quizá me cuestan la vida, ¿eh? Voy a dormir aquí en el coche otras 4 horitas, aunque estoy cerca de casa, pero para intentar interceptar a los ciervos, ¿vale? Aparte es que está nevando muchísimo y esto me dificulta bastante para cazar. Vamos a dormir 3 horas. Uf, me está bajando mucho, tío, la salud. Vale, por lo menos hemos descansado un poco. 77 días, 12 horas y 12 minutos. A ver si hay un poquito de suerte y podemos cazar, gente. Ya por lo menos dejó de nevar. Tengo sed de 4%. Esto, como sabéis, lo llevamos de cebo. Quizás debería llevar uno solo porque me está ocupando un slot. O sea, me da 1 kilo de peso. Vamos a ver. No veo ni un puñetero ciervo. Aparte hay muchísima niebla, loco. Vamos a la desesperada a mirar si en la trampita ha caído algo. Creo que sí. Premio, bueno, algo es algo, gente. Esto nos va a calmar un poco el hambre. Volvemos a poner eso. Aquí se pillan bastantes conejos, gente, está bien. Vale. Bueno, gente, algo es algo. Esto nos va, como os digo, a dar un poquito de chance, tío, a cazar al amanecer, espero, gente. Si no, igualmente es que esto te da muy poquita... un poquito de alimento. Ahí tenemos el refugio. No hay ni un puñetero ciervo. Al amanecer seguramente haya. El problema es que yo creo que lo he puesto en una zona que no sé yo si voy a poder darles caña, ¿eh? Porque suelen estar un poquito más lejos. O suelen estar por ahí justo. Entonces al irme a meter al refugio se van a alertar, yo creo. Pero bueno, mi prioridad ahora mismo es alimentarme, gente, porque estoy palmando de hambre, loco. Y por supuesto cazar. Pero cazar, o sea, kilos y kilos de carne. Necesito abastecerme mucho de carne, gente. Estoy muy jodido, la verdad. Vale, hogar, dulce hogar. Bien. Bueno, por lo menos conseguimos algo de alimento, es lo bueno. Menos mal que pusimos esa trampita por allí, gente. Vale, a ver. Del tirón, con la buena. Vale, porque tengo bastante maderita reciclada. O sea que está bastante bien. Me pica la nariz, loco. Está bastante bien. Uf. A ver si enciende. Por lo menos ya el riesgo de hipotermia se esfumó. Tenemos que dormir un poquito también. Ahora en cuanto comamos vamos a dormir y salimos a cazar, ¿vale? Del tirón. Venga, cocina. Quiero hervir también el agüita que tengo aquí sin hervir. Cocina. Vale, a ver, en primer lugar come ya. Vale, este conejo está en mejor estado y si os dais cuenta nos aumenta un poquito más el hambre. Esto nos va a dar un poquito de tiempo, gente. Por suerte. Estamos eso por ahí. Vamos a coger de aquí. Todo esto. Y lo hervimos. Aquí que tenía yo la madera, vale. Las tripas, sin nada. Ahí tengo los escaramujos y demás, el agua, vale. Estaba mirando a ver si tenía algo de comida, pero no, Vamos a derretir nieve. Ya está amaneciendo. Y voy a ir cansado, a cazar, me da igual. O sea, no podemos estar así, gente. Venga, vamos a ir soltando cositas por aquí. Como por ejemplo esto. Bueno, eso. Bueno, sí, ahora vamos a ir soltando todas estas cositas, que en verdad las tengo que dejar abajo, pero bueno, ya las trasladaré luego. Toda esta maderita, igual. El cuchillo este del 91, también. Y toda esta maderita que llevo muchísima. Vamos a pasar 25. Vale. Vamos a pasar más. Vale. Ok. En teoría estamos servidos, gente. Vale, tengo que descansar un poco, eso sí. 15 litros de agua, cierto. Dejar un poquito de agua. Vale. 15. A ver, vamos a ver. ¿Qué estamos haciendo, loco? Céntrate. Ahí. Y esto para acá. Vale, ahora sí. Ok, a ver, tengo sed y tengo mucha hambre, ¿no? Vale, a ver, pues bebe. Días complicados en Pleasant Valley, gente, ¿eh? El tema de la comidita y demás. Eso lo dejamos ahí, que luego lo vamos a trasladar. Vamos a cazar. Vale. El problema es el sueño, pero bueno. Quizás me meta aquí del tirón, en el refugio, duerma. Con un poquito de suerte se podrán los ciervetes a tiro para que les dé cera. Vamos a probar. A ver si la suerte está de nuestro lado, gente. De momento, si os dais cuenta, no hay ni un ciervo por aquí. Vale, busco para nieve al 89%. Usamos. Y vamos a dormir 2 horas. A ver si hay suerte. Bueno, ventisca encima. Genial. Yo y mi suerte, loquetes. En fin, vamos a dormir más tiempo. 4 horitas. No cesa, estoy flipando. No cesa, loco. Estoy al 51%, seguimos durmiendo. Un par de horas. Mírate, loco. Joder. Venga, un poquito de agua, Antana. Ya estoy al 50%. Yo creo que voy a dormir una horita. Y listo, perfecto. Estoy poniendo adentro otra vez. Vale, vale, bien. Fue. Pero no habrá ciervos, imagino. Sí. Los oigo. Los oigo, ¿eh? Vamos a esperar. Where can I find something to eat? Aquí al lado, loqueta. Solo falta que se ponga aquí, a tiro. No está, gente, se ha pirado. Yo creo que se ha ido para allá. ¿Qué dices, loco? Si le estaba oyendo. ¿Qué me estás contando, pavo? Tengo que encontrar comida, gente. Justo ahora, o sea, llevo 2 capítulos todos los días viendo ciervos aquí, pavo. Y ahora ni uno. En serio, tío, me cabrea y todo, ¿eh? De verdad, qué mala suerte, loco. Estoy aquí pasando las canutas, tío. Y un puñetero ciervo. ¿Dónde ha ido? Si estaba aquí hace nada, le he estado oyendo. Joder. Vale. Pues sabéis lo que os digo, gente, que a la desesperada voy a intentar buscar el osete que hay rondando por allí, por esa zona de allí. Lo malo es la niebla que hay. 4 horas para que no se escape otra vez. Si os dais cuenta de todo voy bien, incluso de temperatura. El problema es la comida que no tengo. O sea, estoy seco. Ni rastro, gente, del oso. Estoy desesperado, no sé qué hacer ya. Bueno, mira, se ha despejado un poquito el clima. No sé si habrán vuelto allí los ciervos, tío. Es que no... No porque les vería desde aquí. O sea, es que no sé qué hacer ya. No tengo comida en 20.000 kilómetros a la redonda. No hay animales, tío. Los llevo viendo todos los puñeteros días, tú, ahí los ciervos. Y ya no están. Basta que te hagan falta para que no estén, tú. Para rematar, se me ha roto la trampa. Genial. Genial, genial. En fin, habrá que venir aquí en otro momento a poner más trampitas. Vamos a buscar más animales, gente, por otras zonas. No nos queda otra. No nos queda otra. Loquetes. Escaramujos, gente. Vamos a pillarlos. Para hacer test y demás, ya sabéis que vienen tunais. Estoy a los tres en su momento, pero no debí pillar los escaramujos o algo. 3 horitas para que anochezca. Hicimos el 48, lo bueno es que el estado va bajando poquito a poco. Porque como veis, controlamos el sueño, controlamos la sed y controlamos el frío. Y si nos acumulase el frío con el hambre, yo creo que se terminaba la serie hoy, gente, pero bueno, por lo menos en ese aspecto vamos bien. ¿Os dais cuenta? O sea, llevo andando ya un buen rato, tío, y no hay animales. ¿No hay animales en esta región o qué, gente? Solo un oso y 2 ciervos, que ya no están. Que no entiendo nada. Mira, mira, un ciervete por allí. Vale. Darás tú para cazarlo. Vamos a flipar, pero bueno. Desearme suerte, my friends. Vaya locura de día. A ver si puedo salvarme. Como os digo, si salgo de esta, en el siguiente capítulo tenemos que cazar a dolor. Pero a dolor, os digo, por lo menos 3 ciervos, o un oso y un ciervo, o algo así. Lo que se me ponga luego mala la carne, es que me da igual. La necesito cazar. A ver dónde está el compi. Espérate, que lo mismo aquí hay hielo frágil y la liamos. Le he alertado ya, loco, y ni le he visto. Vale, allí va. Vale, le tengo allí. Con el arco, como no puedes disparar agachado, gente, es un putadón. A ver. Se me ha ido muchísimo hacia la izquierda, pavo. ¿Dónde vas, loco? Voy a pillar la flecha rápidamente. Vale, va para allá. Le veo. Venga, este ciervo tiene que ser mío. 47% de estado. Es muy difícil. Buah, es que mirar, se alerta tú desde China, tú. ¡Oh, por favor! Rápido, rápido, que le perdemos. Derecha. Tenemos una cabaña allí, loco. Vamos a ver. Dios. ¡Loco! Es incontrolable el puñetero arco. Va para donde quiere la puñetera flecha. Apuntas a la derecha y te va a la izquierda. Apuntas a la izquierda y se te va a la derecha. ¿Sabes? ¿Me estás contando, pavo? A ver. ¡Ahora! Dios, estuvo al lado, loco. ¡Loco! Desesperante, gente. Cojo el rifle y me lío a tiros, ¿eh? Es que me da igual. Horrible, horrible, tío. Uf. Es imposible. Imposible. Imposible, tío. O le doy pegado o olvidaros. Me cuenta, no hay ningún tipo de punto de mira, apuntar ni nada, nada. O sea, es que se te alerta además desde China. Uy, 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 uy. No, no me la puedo. No quería ni disparar, ¿eh? Disparado sin querer. Y la otra, aquí. Desastroso con el arco. Escucho un lobo. Vale, vino por aquí. La cabaña esa creo que ya la revisé por aquí un día. Lo que no vi es el lago, por eso me la he dado como nuevo lugar descubierto, pero la cabaña esa la revisé ya. Esa iba perfecta, pavo. Va a ver. ¡Uy! ¿Qué dices? ¿Cómo no le he dado? Dios, 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 Dios. ¡Loco! ¡Dios! Y ni aún así murió, tú. Vale, está herido, ¿eh? Recuperamos flechas. O sea, le di con todo el arco tensado desde al lado y no murió. O sea, ni se le clavó la flecha. O sea, que puede correr aún, nos ha hecho cosquillas. Necesita un bufo, ¿no? El arquete, gente, yo creo. Es un poquito useless, ¿no? Una cosa es que lo quieran hacer chungo y tal. Otra cosa es que lo hagan imposible, pavo. Esa flecha se ha roto, yo creo. ¡No le doy, tío! ¿Habéis visto dónde ha caído la puñetera flecha, pavo? ¿Pero qué me estás contando, loco? O sea, no puede ser. Se han perdido encima las flechas. O sea, genial. Mira dónde están. Si aquí no han caído las flechas. ¿Por qué están aquí? Estoy flipando. 46%, voy a morir por el puñetero arco, eh. Esa la ha dado, gente. Esa flecha la ha dado. Esa flecha la ha dado. O sea... 1000 capítulos, tú, para craftear el arco. Y ahora va a ser el motivo de nuestra muerte, en serio. El puñetero arco. Es que es imposible, gente, o sea, yo no soy adivino, ¿sabes? O sea, nada, va para donde quieres, ni incluso quedándose quieto. Ahora se mueve, genial. Nah, tío, mira. Paso, paso, voy a pillar el rifle. Paso del arco. Paso el arco, 46% de vida. Ya no sé ni dónde está el ciervo. O sea, mira, paso, 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 paso. No me voy a calentar más la cabeza. No me voy a calentar más la cabeza, gente. No sé si hago algo mal o qué. Pero esto es imposible, tío. Es un chuleo, o sea, me está vacilando el juego o qué. Loco. Encima le he dado, tú. Y como si nada, como si no le hubiese hecho nada. O sea, sigue corriendo, no deja ni rastro de sangre ni nada, tú. Venga, hombre. Nada, nada, paso, gente, paso. Paso, no me caliento más. Menos de una hora para que anochezca, ahora se va a hacer de noche, tengo que dormir. Estoy al 46%, o sea, paso. Cero. Pues vuelta a casa con las manos vacías, gente. Al 45%, claro que sí. Llevo sin comer ya, ¿cuánto? 2 días. O sea, tengo una flecha al 1% ya. Vaya tela, pavo. Vamos a dejar el arco al 36%, que encima se rompe y no puedes repararlo. Te lo tienes que volver a craftear, gente. Esto es de risa, pavo. Me está juntando. Vamos a dejarlo aquí, con todas sus flechas. Vale, y me voy a cazar con el rifle. O sea, así os lo digo, de claro. El problema va a ser, pues que es de noche. Es el mal problema que tenemos. No voy a usar el arco hasta que me quede seco de munición de rifle. Tal cual. 31 balas. Vamos a coger el rifle, lo vamos a cargar. Y dejamos las balas. Ya está, o sea, hasta que no me quede seco de balas saco el arco. Así os lo digo. Aparte lo tengo dañado ya, o sea. Quizá debería dormir un poco, tío. Es que... No, o sea, tengo que cazar. Es lo que hay. De noche y todo, loco. Bueno, a ver. Si duermo 12 horas, gente, quizás es mucho, ¿no? Me bajará del 45%. ¿Hasta dónde? ¿Sabes? Quizá desde aquí... Bebe un poco. La noche dura 10 horas. Vamos a dormir 11. Como muera, gente. Como muera. No puedo irme con este sueño, porque es que voy a ponerme a... Luego a despellejar al animal. Esto me va a bajar muchísimo. Ya vamos a tener el hambre y el sueño, ¿vale? Perjudicándonos. Y voy a morir, ¿sabes? Voy a poner 11 horas y que sea lo que Dios quiera. 742 calorías. Es una locura. Y el problema es que no se puede cancelar si duermes, loco. Me la voy a jugar, ¿eh? ...36%, bueno, algo es algo... 2 horas para que amanezca, uff... Vale, bueno... Ya no estamos cansados, ¿vale? Ok... Vamos a esperar un rato... ...2 horas... Y amaneció... Vale... Sigue sin haber aquí ni un puñetero ciervo. ¿Os dais cuenta? Ni uno. ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, gente, pues voy a hacer lo siguiente. Con mucho tacto. Este amiguito va a ser el que nos va a salvar. Hostia, que viene. Tengo el coche aquí. Vale. Cógeme esto, my friend. Tengo aquí el coche. Tenemos que hacer la de dispararle y entrar en el vehículo. Encima de los que huyen, en serio. Ese oso tiene que ser nuestro. Y un puñetero solo lo va a poner fácil. Joder. Vuelve. Le di, un segundo tiro. Lleva 2 disparos, Vamos, vamos, necesitamos esa carne. Madre mía, cómo corre todo. Brutal. Vamos, 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 vamos. No deja ni rastro. Vale, por aquí, por aquí. Vale, vale, vale. Seguimos el rastro, gente. Aquí se cortó, en serio. Lo he perdido, en serio. ¿Me lo estás contando, pavo? No me lo puedo creer. Pero pavo, esto está... Estás de coña, tío. Estás de coña. Pavo, estás de coña, en serio. No puede ser, tío. No puede ser. Esto ya es de coña, tío. Es de coña, macho. ¿Qué me estás contando, loco? Vale, por aquí hay más sangre, a ver. Mírale, le veo. Vale, 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 bien. Vale. Aquí no hay donde esconderse, gente, Os digo yo que voy a tener que... Está moribundo el pavo, No le di. Vamos a acercarnos un poco más. Tiene que dar poquito para morir, Gracias a Dios, gente. Gracias a Dios. Vale, necesito madera ahora, A dolor. A dolor. Mi tercer oso, gente. Joder. Tengo 5. Necesito más madera. Rápido. Venga, nos salvamos, gente, nos salvamos de esta, menos mal, loco. Vaya día, chaval. Vaya día, lo puñetero arco, chaval, Casi muero por el arco, tío. El arco ha sido el causante de todo, porque no he podido cazar en días por el puñetero arco. Y ha sido el causante de todo, gente. Ni más ni menos. El puñetero arco. Qué asco, chaval. Dios. No sé quién habrá que sea capaz de cazar con eso a larga distancia o a media distancia, porque o le pillas al animal con el arco pegado a ti o es imposible cazar, ya lo habéis visto, tío. O sea, madre mía, ya me estaba cabreando. Encima luego perdiendo al oso, ¿sabes? O sea, ya me estaba cabreando muy serio, gente. Pero muy serio. O sea, qué mala suerte hemos tenido hoy. Madre mía. Por lo menos hemos conseguido cambiar el rumbo, ¿habéis visto? Hemos cogido el rifle, tú ya... 18%, chaval. ¿Estamos locos, tú? ¡Ay, mi madre, gente! Necesito... Uf, uf, uf. Necesito coger un filete y cocinarlo. Pero así, Del tirón. Vale, el frío ya no lo tenemos. Un filete, va. Por favor, que no me muera, 6 minutos. 18%, vale, 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 vale. Venga. Cocinamos esto ya mismo. Vamos a salvar de milagro. De milagro. Si no llego a encontrar este oso hoy, yo creo que muero. Buah, menos mal, gente, menos mal. Dios mío. Dios mío. Venga. mete más aquí, hombre. Sin miedo. Cocinamos. Joder. En el anterior vídeo por la hipotermia. En este por la comida. Vaya, vaya día de perros. Venga, lo ponemos ya al tope. Ahí está, loco. Joder. Bebe. Sanos y salvos. Genial. Vale, ahora habría que pillar absolutamente todo esto. Tenemos 3 horas. Se apaga el fuego, ¿eh? Creo. 2 horas. Se apaga. 4. A ver, esto y esto. 22 minutos. Vale, vamos a pillar esto primero. Está tapando el oso el fuego, por eso no se apaga. Si no, 2 horas. Vale. Coger esto, ¿cuánto vamos a tardar? A ver. Toda la carne. Tres horas y 5 minutos. El tirón va. Ahí vamos, gente. Lo conseguimos. 11%. ¿Perdona? 11%, ¿perdona? Porque se me apaga el fuego antes de tiempo, ¿o qué? No entiendo nada, no entiendo nada, ¿eh? No me lo puedo ni creer, no. No me lo puedo ni creer, no me lo puedo ni creer, no me lo puedo ni creer. Si no enciende ahora, inyección de adrenalina y para casa. Lo digo, ¿eh? Del tirón. Aunque no sé si con el peso este podré. Ahí me da algo, ¿eh? Vamos, loco. Ay, Dios mío, que no tengo ni madera. ¿Y dónde está mi casa? ¡Qué desesperación, chaval! Increíble, pavo. Ah, increíble. Estoy flipando. Cómo se me ha puesto la cosa de difícil. ¿Dónde estoy, tío? ¿Dónde estoy, pavo? ¿Dónde estoy? Estoy fuera. Se ha terminado la temporada, gente. Estoy fuera. Estoy fuera. Estoy fuerísimo. 23%. No puedo correr. Estoy cansado. Tengo frío. Tengo peso encima. Está fuera la temporada, gente. Hasta aquí hemos llegado, ¿eh? O sea, tiene que bajar Jesucristo del cielo y cambiar las cosas. O sea, no sé dónde estoy, tío, no sé dónde estoy. En serio, qué impotencia, pavo. Todo por el arco, gente. No puedo olvidaros. Olvidaros. No puedo hacer nada. Empezar porque pase la ventisca. Me meto ahí, ¿y qué? ¿Y qué, gente? ¿Y qué? ¿Sabes? A ver, puedo intentar conseguir aquí un poquito de madera. ¿Esto es una casa? Es una casa, gente. Es una casa, gente. ¿Es mi casa? No. Es el granero. Dios mío. Que Dios existe. Gracias a la inyección de adrenalina, ¿eh? Si no... 45 minutos es mucho tiempo. No lo cojo, ¿eh? No lo cojo. 5 minutos. No la juego. Aquí adentro el problema. ¿Qué pasa? Que hemos cogido absolutamente toda la puñetera madera. Toda la puñetera madera. No hay madera ahora. Ahí me da un jari, ¿eh? Me da algo. Nos hemos salvado, gente. No me preguntéis cómo, pero he conseguido salvarlo a mi amigo. 93% de salud. El peor capítulo hasta la fecha. Lo he pasado de puñetero culo, pero así. No me lo puedo creer lo que he salvado, gente. Vámonos, vámonos a casa a descargar la carne, gente. En el siguiente capítulo volveremos a por la que hemos tenido que soltar para poder movernos. Yo pensaba que con la de adrenalina íbamos a poder movernos mejor y demás. Pero no, aún así, si vas con mucho peso no te mueves. Fallo mío, el querer coger todo el tirón y tal, lo sé, pero... Mirad. Ah, no. Digo, mirad dónde estaba el oso y en la caminata que nos hemos tenido que pegar. ¿Sabes? Que parecía eterno eso, loco. Vamos corriendo a casa. Y listo. Lo hemos salvado, gente. Lo hemos salvado. Hogar dulce hogar, gente. Yo por hoy ya me doy por satisfecho. O sea, acabo de salvar una situación insalvable, loco. Por fallo mío, por clima, por todo, hemos estado a punto de morir hoy, gente. En fin, esto se merece un licazo, yo creo. Espero os haya gustado este nuevo capítulo de The Long Dark. Sigo cabreado, gente, o sea, sigo cabreado. O sea, me ha cabreado mucho, tío, el tema del arco. 3 horas para cazar un ciervo. Y es que la flecha, os lo juro, va para... Y si no es así, a mí me da la sensación de que sí. Va para donde quiere la flecha, tío. Y por eso está a punto de la serie de terminarse, ¿vale, gente? O sea, telita. Y luego el oso viniendo para acá no lo he visto. O sea que en el siguiente vídeo, cuando sea de día, cuando estemos descansados, alimentados, descargado todo el peso y demás, volveremos a buscarlo y recogeremos toda la carne que hemos dejado allí, que no es poca, ¿vale, gente? Así que bueno, en el siguiente vídeo ya nos pondremos manos a la obra. Espero que os haya gustado este nuevo capítulo de The Long Dark, épico cuanto menos. Un saludo a todos y hasta la siguiente. Vivos de milagro, gente. Bye.